La ciutat de Vinaròs compta des d'ara amb un nou col·lectiu dedicat al ball, Dans Vinaròs, per lo que de bon de matí s'ha fet la presentació en societat a la mateixa biblioteca municipal. Tant el president com el secretari ens han dit que qui són i qui volen. Per tant, escoltem-los. Bueno, es una sociedad que nace de la necesidad de aglutinar en un ente con carácter jurídico y con carácter legal a una serie de gente que está entusiasmada por el baile. Nos conocíamos de ir a varios talleres, de ir a las fiestas de los pueblos de alrededor, de ir a otros eventos donde la armábamos, donde lo pasábamos bien, y vimos la necesidad de hacerlo esto todo legal. Y entonces, entre los que estamos aquí y alguno más que no está ahora en este momento, intentamos hacerlo una sociedad legal, y es lo que hemos hecho. Ahora mismo somos Dans Vinaròs con la intención de evolucionar, de seguir aprendiendo y de dar la oportunidad a la gente que le gusta el baile de empezar a dar los primeros pasos de baile y enfocarla para que al mismo tiempo que se divierta, que aprenda. Bueno, en estos momentos, a fecha de ayer, 235, se nos ha ido un poquito de las manos porque cuando empezábamos pensábamos que seríamos 60, 70 y en cuestión de no llegar a 2 meses, ayer se asoció el número 235. Hay mucha gente esperando con muchas expectativas. Nuestra intención es empezar a partir de primeros de octubre ya en serio. Estamos viendo dónde, cuándo, pero llegará y lo haremos todo lo mejor posible, con todas las ganas, y espero que nos salga bien y que nos perdonen si algo no hacemos bien, porque iremos rectificando. Estamos hablando con la corporación local. De momento estamos ensayando en el polideportivo, nos han dejado de lunes a viernes, y bueno, esto de los locales, hemos empezado en mal momento porque estaba todo ya adjudicado. Esperemos que ahora, a partir de que empecemos en serio, pues tengamos los medios adecuados. Tenemos los profesores en la misma asociación, tenemos los alumnos, podríamos decir, y bueno, pues solamente nos falta el dónde. Y bueno, sabemos que se nos ha ido un poquito de las manos, sabemos que creceremos muchísimo más, pero espero que tendremos alguna ayuda por algún sitio para que esto se desarrolle lo mejor posible. O sea, lo que ya estamos haciendo durante este año son latinos, bailes latinos y línea y country en un principio, ¿vale? En la actuación sí que vamos a hacer baile español, sevillanas, flamenco, también música, baile de salón. Sí, baile de salón, y la danza del vientre, o sea, danza tribal y oriental, porque hay una serie de personas que se han querido sumar a este momento de nuestra presentación. Pero de cara al año que viene, nuestra intención es, si hay gente que se apunta a todo y tenemos local y tiempo para poder hacerlo, hacer toda clase de baile, o sea, de salón, de latino, o sea, todo. Lo hacemos para todo tipo de gente, ¿de acuerdo? Lo que más nos importa no es la edad, sino el nivel de la gente. Hay mucha gente que se ha apuntado a la sociedad, ha venido a algunos talleres, ha visto el nivel que teníamos y ha dicho, esto no es para nosotros. Vamos a evitar en lo medida de lo posible todo esto, vamos a evitar el que la gente vaya y a uno de nuestros talleres y se vea cohibida por el nivel que hay, ¿vale? Porque mucha gente quiere empezar, y entonces vamos a dar, no sabemos muy bien cómo lo enfocaremos esto, pero es el problema principal que vamos a subsanar, es el que la gente que quiera empezar, que empiece, y que empiece a gusto, y que empiece desde el paso básico. Una cosa voy a dejar clara, esto no es una academia de baile. No vamos a hacer la competencia desleal a ninguna academia de baile. Nosotros los bailes que vamos a enseñarnos, nos los enseñamos a nosotros mismos. La gente que tiene nivel, ya buscaremos talleres, entonces ya no contratamos a gente, sino que los profesores dan una serie de talleres y nosotros iremos, vamos, 10, 14, 15 o 16, ¿vale? Pero vamos a preparar a gente para que pueda acudir a estos talleres. Nosotros no vamos nunca jamás a hacer una competencia desleal a las academias. Així mateix, també se'ns ha fet més de 5 cèntims, podríem dir-ne, tot i que la moneda festera és una altra, de lo que serà demà l'acte que han preparat de Dans Vinaròs a l'embelat de festes,
allí al dic de Llevant del port de la ciutat. La presentación, la fiesta presentación que haremos mañana a las 6 de la tarde en la carpa del instalada en el puerto, en la carpa principal donde haremos una muestra. No es una exhibición porque nosotros no somos profesionales, aunque sí que nos ayudarán los profesores, ¿vale? Haremos como una muestra de todos los bailes que estamos practicando tipo aficionado. No se esperen allí una coreografía de teatro zarzuela porque no la va a ver. Pero intentaremos hacerla, intentaremos ver que la gente vea los bailes que hacemos, intentaremos que distieran lo que es un baile en línea, que no hace falta pareja, o sea que si los maridos no quieren apuntarse, las mujeres serán bienvenidas, los maridos también, pero el que dice, pues yo no me gusta el baile, pues la mujer que se quiera apuntar, ahora ya no tiene excusa para bailar, ya puede bailar los bailes en línea. También tenemos un grupo estable de country que somos el único de la comarca, que eso es bastante importante. También estamos empezando, pero ya tenemos nuestras coreografías que creo que van a quedar chulas. Y en cuanto a lo de la fiesta exhibición, no es una exhibición, es una fiesta presentación de nuestra sociedad para que la gente vea el abanico de bailes que estamos desarrollando y que si alguien quiere algún baile más, pues lo podemos hacer tranquilamente. Si hay demanda, lo vamos a hacer. Esa es otra línea de actuación también. Si hay un baile, pues nosotros queremos hacer el baile tribal de el Congo. Pues si hay 17 personas que se apuntan, pues buscaremos un profesor que nos dé clases de baile tribal del Congo. No hay ningún problema.